inefable tío Chiche volvió al ruedo con programa nuevo y, como era de esperarse, su humor no mejoró. Al contrario, por lo que pudimos apreciar, su paciencia está a punto de agotarse y no piensa reponer stock. Mirá que Chiche trata de ponerle onda al asunto, pero no le sale. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? No te van a la c*** de su madre y lo repito porque vale la pena. No te van a la c*** de su madre y salida. Con qué buena onda se empieza el día, ¿eh? Y se nota mucho. No te van a la c*** de su madre y salida. Llegaría en la mañana una llovizna, una lluvia. No, que podría... no digas eso. ¿Cómo Esperá. Que no? Vamos a chequear nuestro pronóstico. Darle señales. A ver, cheque. A ver, dice que a las 8 llueve. Bueno, por eso. Que a las 9 llueve. Sí. ¿Quiere más? A las... Después llueve, qué sé yo, no sé. Después llueve, qué sé yo, no sé. No, te piden, anda bien del bocho. Y luego de este arranque a cara de perro, comenzaron a suceder esas típicas fallitas técnicas que siempre le terminan chiflando el moño al mañoso periodista. Guarda que Chiche va acumulando bronca y resignación en proporciones iguales. Salía con su hijo de 3 años, Upa, llevándolo en sus brazos. Una pi... Disculpe. Estamos con alguna dificultad. De baja, no sé si... ¡Ay, qué rica que está la papa! Bueno, a ver, vamos a repasar entonces, sí. Hay un testimonio. Poneme el testimonio. Vamos a repasar, tratamos exacto, de corregir la comunicación. ¿Lo podemos ver? Alguien está manejando algo para el orto ahí. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Rodolfo. ¿Vos me estás escuchando o retornamos el tema técnico? Si no, vamos a otro tema. ¿Me estás escuchando, Rodolfo? ¿Me escuchás ahí? Ahora sí, ahora te escucho. Dale. La noche. Me parece que viene tecleando esta comunicación. Me siento violado por su música. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo está la situación acá en el barrio? Porque en este momento me llaman por teléfono a mi casa. La inseguridad que... Sí, mi amor, me encanta. Va a haber un crimen ahí, La señal que va y viene. Esta es una vecina, mirá, está al lado de la casa de Martín, sí, el papá de pero este se ha cortado chiquito. La comunicación. La Zulma está tomando... Hola, Zulma, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Con qué información venís de esta historia? En instante vamos a tener más novedades del caso. ¿No tenés nada todavía? Todavía nada, pero en instantes es... vamos a tener novedades. Bueno, ok, gracias. Me c***o en la cucha de su madre. Entre que tengo tolerancia cero, me viene a decir semejante p***udez. Rodolfo, te escucho. Tuve que eliminarla. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Rodolfo, ¿hemos perdido contacto? Bueno, vamos a ampliar. Perdón, pero tengo las bolas. ¿Me escuchás, Rodolfo? La c***o de tu madre. Bueno, tenemos con la comunicación sí, medio tecleando. Ah, sí. Lo que pensé que creíamos que venía esa suma con más información desde el Ministerio de Seguridad, pero todavía no tenemos nada. Yo tengo esta ira. Y obviamente, otro clásico momento infaltable en cualquier aventura en la pantalla que emprende el tío Chiche es ese hermoso momento televisivo en donde descalabra a sus súbditos. A una persona de otro género no saben cómo tratarla. Por ejemplo, por el tema de la revisación, y tiene razón. Oriana se habrá puesto loca, pero no le puede revisar. A ver, vení, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ve, tu madre! Nueva realidad. ¿Para qué problema? Para Fabián, para que estás un poquito loco hoy. ¡Fumón! ¿Para qué fumas si le hace mal? Para. Stop. ¿Cuál es el problema de que la revisen a Oriana? Le contesto. La revisaron hombres y le dieron unos buenos bollos y tiene todavía las manos. ¿Pero está denunciado eso? Está denunciado. Sí, sí. Está bien, pero la verdad que está denunciado. ¿Dónde vamos ahora? ¿A Mati? No, Mati ya tiene... Estás perdido ya. ¿Ah, sí? ¿Casti? ¿Vamos con Mati? Sí. Hablemos de Boca, Chiche. ¿Podemos no hablar de Boca? No me vengan a joder, por favor. Yo te voy a explicar lo siguiente. Todo apunta a la mufa. No. Dejar tranquilo a Boca. Perdóname eso. No te van a la c***
de su madre. Dice, no tenés nada todavía. Todavía nada, pero en instantes es... vamos a tener novedades. Bueno, ok, gracias. Me parece que viene tecleando esta comunicación. Bueno, en fin, un chiche auténtico con la cuota justa de pimienta y vinagre que nos tiene acostumbrados a ofrecer.